Los agricultores dependen del clima para tener una buena producción. Pero con el cambio climático, hasta los agricultores experimentados tienen que ajustar su trabajo. ¿Qué cultivos producir? ¿Cuándo sembrar? ¿Y en qué parcelas? ¿Y cuándo hacer ciertas prácticas? Tomar decisiones agrícolas es difícil si no se sabe cómo será el tiempo. Algunos agricultores pronostican el tiempo leyendo los indicadores o las señales de la naturaleza, como el comportamiento de las plantas, los animales o las nubes. Los tíos también ya siembran, todos ya sí siembran en sus cultivos, entonces mi mamá, mis familias dicen, no, hay que sembrar, ya están sembrando, dicen, entonces no podíamos ni qué hacer, entonces nosotros hemos sembrado también unos cuantos cultivos, ahora estamos también arrepentidos, debíamos esperar al bioindicador, hay que hacer caso nomás. Saber cómo cultivar ya no es suficiente si no sabes cómo pronosticar el tiempo. En el altiplano boliviano, algunos agricultores usan un cuaderno para llevar un registro escrito de su pronóstico personal del tiempo real de día en día, de las etapas del cultivo y de las prácticas agrícolas. A este registro le llaman el Pachagrama. Primero, escriba su pronóstico de cómo va a ser el año. Si no sabe pronosticar el tiempo, hable con la gente mayor de su comunidad. Segundo, documente el tiempo cada día, anotándolo con puntos. Tercero, registre el efecto del tiempo en sus cultivos y las prácticas que usó para producir el cultivo. Le ayudará a ver si su pronóstico se cumplió y a producir más en el futuro, adaptando su trabajo agrícola al clima. Finalmente, con el cuaderno podemos mostrar y compartir los resultados para que otros puedan aprender.